Cora, si me estás haciendo una broma, pues me cuesta admitirlo, pero me impresionarías. ¿Impresionarte, Kate? Es la parte fácil del día. Hablemos en serio, por favor. Zavala, esta es mi cara seria. ¿No se nota? Ikora, ¿qué averiguaste? Algo o alguien saboteó los sistemas de defensa aérea. Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas. Todos los sensores fuera de la muralla están apagados. Puede ser la tormenta o... A ver, ¿qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Se metieron no sé dónde. No hay satélites. Eso no es bueno. ¡Tomen sus posiciones! Repito, aproximándonos a la torre de Halcón de Ciudad 723. ¿Hay alguien ahí? No hay respuesta en ningún canal, ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Recuerdas cuando te dije que volabas muy rápido? Olvídalo, vuela rápido. Hay que irnos. Tenemos que encontrar a Zavala, a Ikora y a Kate.
No tiene sentido. Los Cabal conquistan sistemas haciendo estallar planetas. Lo que sea que quieran debe estar aquí en la última ciudad. Habla el comandante Zavala. Civiles, repórtense a los puntos de evacuación. Guardianes, reúnanse en la plaza. Nuestra ciudad no caerá. ¿Qué onda? Segundito. Zavala está haciendo la de héroe en la plaza. Yo tengo una cita con quien sea que esté detrás de esto. Será una cita breve. Por aquí, Titán. Mi armería es toda tuya. Sigue el camino desde allí. Te llevará a través del hangar a la plaza. Yo me ocupo de ayudar a estos hombres. Si los Cabal quieren guerra, dales guerra. El tamaño de esa cosa. Debe ser su nave de comando. ¡Mira al viajero! Ok, mi espectro marca a estos Cabal como Legión Roja. Ícora, ¿tú qué ves? Son una facción de élite de los Cabal implacables y se rumora que nunca han sido derrotados. Hasta hoy. Hoy se enfrentan a los Guardianes. Pero es irrelevante. Están atacando al viajero. Tenemos que ir a defenderlo, ahora. El viajero esperará. Vamos a proteger a nuestra gente, cueste lo que cueste. ¡Mierda!
Legión Roja está bien entrenada. Pero nosotros somos mejores. Vamos a defender esta zona hasta que el último civil haya evacuado. ¡Ataque! ¡Protéjase detrás de mi escudo! ¡Que no crucen las puertas! ¡Las naves de evacuación están atrás! Debemos resistir aquí. Esa nave de comando, ese es mi siguiente blanco. ¡Misiles! ¡Detrás de mi escudo! ¡Ya! ¡Más de la Legión Roja! ¡Muéstrenles de qué somos capaces los guardianes! Zavala, ya salió la última nave de evacuación. Pero el orador no está en ninguna. Voy a buscarlo. Yo me encargo de la plaza. Vayan con Ícora. Busquen al orador. Cuente con eso, comandante. ¡Cápsulas de inyección! ¡Yo me ocupo de estas! Necesitamos encontrar al orador. ¡Vámonos! No está el orador. Legión Roja, no nos van a arrebatar nada más. Y no pienso tratarlos con piedad. Zavala. Ícora va a encontrar al orador. Tenemos que encargarnos de esa nave de comando. Dirígete hacia la Torre Norte. Envíe a Amanda Holiday para que te recogiera. Necesitamos esa nave fuera del campo. ¿Me dijeron que necesitas un aventón?
Zavala, vamos en camino. ¿Para eso llamabas? ¡Diríjase a la nave de comando! ¡Ahora! ¡Sostente bien! Vamos, distrae. Tú puedes. Ahora sí, prepárate. Vamos a hacernos pedazos. Avísanos cuando los escudos estén desactivados para que ataquemos a esa nave con todo lo que tenemos. Que ese holograma ayude. Déjame echarle un vistazo. Ok, el generador del escudo debería estar al fondo de la nave. Ando bajo de municiones. La pistola en llamas está como que se está quemando. ¿Alguien sabe algo de Ícora? No, desde que fue en busca del orador. Formen una fila. Acérquense.
El generador del escudo debería estar justo enfrente. Destruyen las turbinas. Los escudos deberían apagarse. Así, exacto. Niveles de calor van en aumento. ¡Está funcionando! ¡Zavala! Lo logramos. Los escudos están desactivados. ¿Zavala? Amanda, vamos hacia arriba. ¿Amanda? ¿Cómo nos recuperamos después de esto? No habrá después. Llegó la era del mundo sin luz. No, no sé qué está pasando. A mirarme, engendro. Eres débil. Te escondes detrás de murallas como cobarde. No eres valiente. Solo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. El poder que le entregaron. Soy Cole. Y tu luz me pertenece.
¿Eres tú? ¿Estás aquí? Pensé que te había perdido. Puedo curarte, pero no puedo resucitarte. No desde aquí. La luz se ha ido. Tomaron la ciudad. El viajero. Todo. La Legión Roja está aniquilando guardianes indefensos. Tenemos que irnos de aquí. He detectado una baliza de emergencia con coordenadas de dónde reunirse. Están evacuando el planeta. Estamos por nuestra cuenta. Guardianes. Estaban perdidos sin sus poderes. Podríamos ser nosotros. Oye, si mueres, no puedo resucitarte. Debemos tener mucho cuidado. Es halcón de nuevo. Nos está siguiendo. ¿O somos nosotros los que lo estamos siguiendo?
Ah, mira. Alguien dejó guardianes tirados por ahí. La cosa debe estar peor de lo que pensé. Ahí está la señal. ¡Vámonos, gente! Oye, pero espérate. ¿A dónde, papá? Lo más lejos de aquí que se pueda. ¿Ese halcón es tuyo? Me llamo Hawthorne y este es Luis, el mejor piloto que conozco. ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Entonces vas a necesitar esto. A ver si es cierto lo que dicen de los guardianes. ¡Ok! ¡Échenlo a andar! ¡Nos espera un vuelo largo! La victoria es tuya. Esta victoria es tan mía como tuya, querido amigo. Lo único que falta es completar la jaula alrededor de esta gran máquina. Luego podremos comenzar a extraer su poder y usarlo como es debido. Le llaman el viajero. Yo argumentaría que otra civilización la han nombrado de formas más precisas. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como hemos demostrado tan claramente. Lo veneran como a un dios. Dominus. Paul. Tú y yo hemos dedicado nuestras vidas a reformar nuestra sociedad. A moldear a nuestro pueblo. A reconstruir el imperio que la corrupción y la codicia de Kalus casi destruyen. No hay nada que iguale tu grandeza en este universo. El poder de esa máquina va a estar a tu servicio y el de la Legión Roja. Tú y solo tú llevarás el título de emperador. ¿Hay algo más que desees, Dominus? Deseo hablar con nuestro invitado. Nos acercamos a la zona muerta europea. Será nuestro hogar un buen rato. Mira, lo reconoces. Ahí es donde tenemos que ir. ¿Esa cosa? Le dicen el fragmento del viajero. Yo le digo, el lugar al que nadie debería ir a curiosear.